presencia. Esta imagen de este amable, noble y grandioso león, una loable iniciativa que, como saben, partió de este señor que tengo aquí a mi izquierda, de Juan Fernández, magnífico alcalde, partió del ayuntamiento. Pensaron que esta imagen podía ser representativa de la ciudad y, además, que era la mejor imagen con este impresionante león que aúna fuerza y que aúna belleza, que en su día protegió a Cástulo y que ahora representa, yo diría que por todo lo alto, a Linares. Y hoy ya está ultimada la digitalización. Alcalde, ya puede disponer de ella y, por tanto, reproducir esta escultura a la escala que necesite y que quiera. Ahora estoy segura que tú nos vas a ilustrar y nos vas a explicar los buenos usos que le vais a dar a esta imagen. Y si por algo me gusta este gran proyecto, Cástulo, es precisamente porque es fruto de la colaboración entre administraciones, ayuntamientos, administración de la Junta de Andalucía, también Diputación pone su granito de arena. Y saben que CTME se desplazó precisamente en este proyecto que hoy se entrega, se desplazó al museo, como hemos dicho, donde se ubica el león, para no mover una pieza de tan gran valor, ¿no? Un trabajo que han realizado muy bien dos departamentos, el Departamento de Metrología y el Departamento de I+D+i. Un trabajo que yo diría que es minucioso y respetuoso con nuestro gran patrimonio, rico patrimonio. Así que yo quiero felicitar a CTME, darle la enhorabuena por este magnífico trabajo, sin duda una muestra, como os decía, del buen hacer, de la profesionalidad y del alto nivel que tiene CTME, que es reconocido no solamente aquí a nivel provincial y autonómico, sino también a nivel nacional e internacional. Y nosotros, desde la Junta de Andalucía, confiamos en CTME, hacemos una fuerte apuesta por CTME, porque entendemos que trabaja en un importante sector metalmecánico y fomenta, como no, la generación del conocimiento a través de la investigación, el desarrollo y la transferencia de la tecnología. Yo creo que es un lujo tener a CTME en nuestra provincia, como también lo es Cástulo. Cástulo está consiguiendo, alcalde, mejorar nuestro desarrollo. Tenemos ilusiones y esperanzas puestas en Cástulo. Está consiguiendo el mejor emprendimiento, la innovación, originalidad y excepcionalidad. Sin duda, yo creo que va a ser un revulsivo para esta gran ciudad. Revulsivo que se va a traducir en un desarrollo económico, social, en nuevas oportunidades de negocio, riqueza, en empleo, y va a ser un atractivo para muchas personas que nos visiten de fuera. Y en muy poco espacio de tiempo estamos viendo cómo están saliendo adelante iniciativas y están apareciendo descubrimientos, iniciativas muy interesantes como Sobrevolando Cástulo, la digitalización del león, el descubrimiento del mosaico de los amores, intervenciones que se suman para la puesta en valor de Cástulo en nuestra provincia. Y nosotros son varios departamentos de la Junta de Andalucía los que apuestan por Cástulo y los que trabajan de la mano de este ayuntamiento, la Consejería de Cultura, conservando el conjunto arqueológico, economía, innovación, ciencia y empleo a través del Fórum 2010, Consejería de Turismo a través del viaje al tiempo de los íberos, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con esos campos de trabajo que organiza el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración y de la mano del Ayuntamiento. Y seguimos apostando por una investigación integral de este conjunto de Cástulo, un proyecto que entendemos genera empleo y esperemos que genere más empleo todavía, alcalde.
y que implica también la colaboración del tejido asociativo de voluntarios. Tú hablabas de más de 400, ¿no? Personas voluntarias participan en Cástulos, y desde el Gobierno andaluz queremos que este yacimiento sea un lugar abierto al mundo, un lugar que nos enseñe nuestro pasado, pero también nos permita mejorar nuestro futuro. Y nosotros, y yo concretamente, me uno al deseo de este alcalde, y es que este año Cástulos supere el número de habitantes que tiene Linares. Eso te lo he oído a ti, Juan. Así que me sumo, como no podría ser de otra manera. Dado que Cástulo está dando resultados espectaculares, ya reconocido por organismos internacionales, el National Geographic, el magnífico trabajo de Forum 2010 también ha sido reconocido por la bandera de Andalucía y por, últimamente, los premios que el otro día recibieron de Jaén Paraíso Interior. Felicito, y acabo ya, de nuevo, a CTME, felicito al Ayuntamiento. Juan, te felicito a ti por esta iniciativa, un ejemplo más de que la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Concejales, amigos, señores, señores. CTME finaliza y presenta la digitalización de la figura del león de época romana hallada en el yacimiento de Cástulo en Linares. Para CTME es una satisfacción poder haber contribuido a esta magnífica labor, y es gracias a dos de los departamentos que CTME tiene ubicado aquí en el Centro de Innovación: el Departamento de Metrología y el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Para nosotros ha sido una gran satisfacción poder colaborar con este león. La explicación de cómo se ha hecho el desarrollo la va a hacer el responsable de I+D+I del Centro de Linares, que es Juan Torres. Quiero agradecer y aquí felicitar públicamente a los dos responsables de los departamentos, Pedro Barcarce, por un motivo familiar grave, pues no se encuentra con nosotros, pero Juan lo va a hacer también lo mismo de bien. Yo solamente decirle a las administraciones que CTME está en disposición, en la línea de colaboración para lo que necesiten, y que no duden que CTME tiene un potencial humano y técnico que es digno de destacar, y desde aquí ofrecérselo tanto a la Junta como al Ayuntamiento y a la Delegación para cualquier iniciativa que surja. Nada más y muchísimas gracias. A este tema, solamente, pues como es lógico, decir que qué bien viene poder utilizar instrumentos o disponer de CTME, que hay a quien hay que agradecer en este caso pues el esfuerzo que han realizado, la tarea realizada, y qué bien está disponer de instrumentos para reforzar otros sectores, otras áreas, otras actividades, o como en este caso, un centro metalmecánico, un centro tecnológico. Sinergia, colabora, aporta a un hallazgo arqueológico, y en este caso a un centro arqueológico como es Cástulo, ¿no? Un foro arqueológico impresionante que está por descubrir. Esto, al fin y al cabo, es una simple escultura dentro, con todo el valor que tiene, implícito, por sí misma, pero poca cosa, si nos fijamos en el contexto de todo lo que allí resta y todo lo que queda, ¿no? Ojalá pudiéramos saber qué es lo que ya no está, por lo menos para saber qué es lo que había en Cástulo, la diferencia, ¿no? Pero yo, en este caso, esto se hace por el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Tenemos que impulsarlo, es cierto, ¿eh? Lo digo aquí, y no nos hace falta ni modestia ni otra cuestión, porque además es nuestra obligación, aunque también se ha convertido en nuestra devoción. El Ayuntamiento ha dado una tabarra en esto, lo que no os podéis imaginar. El área, Dani, un servidor de ustedes, luego, por supuesto, los demás. Las demás instituciones, la delegación y todas estas cuestiones, la propia diputación que ha aportado. Pero es verdad que el Ayuntamiento le dio ese impulso que necesitaba Cástulo, porque siempre ha sido una asignatura pendiente. Y lo seguirá siendo para todo el mundo, para los que vengan dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años. Da igual. Cástulo le queda eso y más.
de trabajo. Así que aplíquense el cuento a las generaciones venideras y las próximas instituciones o quienes como los miembros de las próximas instituciones, sea delegación del gobierno, sea diputación, o sea ayuntamiento, o sea el cuerpo voluntario, que como decía nuestra delegada, han sido claves, importantes, por eso, porque ha sido una suma de voluntades. Y me agarro a la frase que ha dicho, la unión hace la fuerza. Es que no hay otra. Por eso mañana cuando presentemos otro hallazgo importante, clave, trascendente, que ha aparecido en Cástulo, vamos a proponer, y de hecho ya lo adelanto, para que esto funcione mejor, para que vayamos en camino de progresión, para que los recursos se rentabilicen de manera la manera más óptima posible, tenemos que sumar todo el esfuerzo de todas las instituciones. Porque daros cuenta, Cástulo, al final es una cesión del Ministerio, ¿no? Un suelo del Ministerio. O sea, por lo tanto, ya tiene que ver Madrid. Luego lo administra Cultura, de la Junta de Andalucía, por lo tanto ya tiene que ver Sevilla. Y está ahí la Diputación y, lógicamente, la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta, que es a través de donde se van a materializar las distintas acciones, la Diputación y el propio Ayuntamiento. Y los voluntarios. Me gusta siempre decir lo de los voluntarios. Porque son criaturas que van allí, pasan unos calores severos durante el verano, y lo hacen por amor al arte, lo disfrutan. Y cuando uno lo escucha dice, ya tenemos futuros guías de Cástulo. Porque les gusta, aprenden, lo disfrutan y van a servir así a su comunidad. Y si digo esto es porque estoy haciendo implícitamente un llamamiento a la voluntariedad. A quien pueda, le guste, pueda, disponga de tiempo o necesite terapia de cualquier... Eso ya ahí entran todos y todas, ahí entramos todos y todas. O sea, por lo tanto, porque terapia necesitamos todo el mundo, que lo sepáis, de una manera o de otra. Pues que se bajen a Cástulo, colaboren, disfruten de descubrir nuestra historia, nuestra identidad. Ese halo de misterio que rodea siempre a la arqueología, esa inquietud, esa curiosidad por qué aparecerá. Y de lo que uno se siente orgulloso. Luego, lo puedo asegurar. Yo mañana voy a decir por qué me siento orgulloso de lo de mañana. Y fue simplemente porque me pilló allí. O sea que, y es lo nuestro, ¿no? Pero las cosas hay que hacerlas con rigor. Debemos ser capaces de poner las bases pues tan sólidas como las que estamos descubriendo en Cástulo, en ese torreón, en esa escalinata que está apareciendo perfecta. Con esa perfección tenemos que poner las bases en Cástulo, ya digo, junta, tal. Y tenemos que regular el funcionamiento de Cástulo por muchas cuestiones, por el propio merchandising. Es que no vamos a poder ni cobrar las camisetas que se puedan hacer de allí de propaganda, que hay que espabilar como instituciones y sentarnos, y puesto que todo el mundo interviene, ser capaces de generar un órgano, un ente, en el que nos sentemos todos, en el que sumemos los esfuerzos, y sobre todo porque Cástulo necesita ese rigor, ya no de funcionamiento, para que no volvamos hacia atrás y que Cástulo ya solamente sea algo de lo que no es que ya, por supuesto que hay que ocuparse, pero que no haya que ocuparse para pegarle impulso desde un ayuntamiento, que siempre va a haber que hacerlo, pero sobre todo vamos a regular, vamos a darle esa continuidad, esa constancia que necesita un conjunto arqueológico de estas características, porque está al nivel, a la altura, categóricamente y administrativamente, de la Alhambra. Que primero hubo que conseguir que fuese conjunto arqueológico y posteriormente hubo que conseguir poder llegar a Cástulo,
acordaros, al camino. Y que Diputación hiciera el centro de, bueno, y primero el cerramiento que tuvo que hacer la Junta de Andalucía de todo el perímetro, que no es poco, de Cástulo, por su inmensidad. Cástulo es como Bailén. Pues si alguien quiere saber cómo es Cástulo de dimensión, Bailén. Ese es el perímetro de Cástulo. Pues como Bailén. Más luego todo lo que había más allá de las, lógicamente, del núcleo urbano, de las murallas, todas las casas solariegas que había, que llegan hasta la barriada de La Paz, en concreto. Ahí donde está el Hospital de los Marqueses, justo al lado, pues una villa romana. Y más allá, y más acá, y más. Por lo tanto, es el esfuerzo que tenemos que realizar ahora, y es que no quiero enrollarme más, es que esto es apasionante, pero como hay que hacer tanto, que lo vamos a dejar, también lo de hablar, hay que dosificarlo. Y sí quiero daros las gracias a CTM, a Ángel, a tu gente, a Juan, a Valcárcel y sobre todo por poner vuestra tecnología, vuestro conocimiento a disposición de Cástulo, de algo de lo que nos sentimos todos orgullosos y al final de un patrimonio que es de todos. Y son sinergias de técnicas arqueológicas y técnicas métricas y no sé, es que yo no sé cómo se llama esto. Por eso me alegro que la haya explicado Juan, porque es que si lo llego tenés que explicar yo. No tengo ni idea. Con los 5 millones esos de puntos y demás. Pero ahí está el resultado y os vamos a traer bastantes más trabajos y bastantes más piezas, seguramente porque esperamos seguir excavando. Cástulo se ha excavado un 0,00 de una. Yo no creo ni que sea el 0,1% por la dimensión que tiene. Porque además hemos arañado la tierra solamente, poquito. Y este león ha salido a 1 metro, 2 metros, ¿no?, de suelo. Estaba puesto la puerta de entrada norte, lo echaron abajo, cayó ahí, y había que excavar 1 metro escaso para sacar. ¿Qué no puede haber? Bueno, y lo de los mosaicos, ¿para qué os voy a decir? Esto pues, pondremos, lo haremos hasta en escudicos y para dar los premios para el ajedrez. O sea, que vamos a utilizar esa simbología y está, por supuesto, este trabajo pues para utilizar ese símbolo en muchísimos menesteres, no solamente como símbolo de la ciudad, como hasta ahora entregamos nada más que mineros y cabrias, como sabéis. Ya, pues ahora vamos a entregar leones y otras cosas. Es que es fundamental, es para que lo entendáis. ¿Para qué lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Y ese es el producto que le vamos a sacar fundamentalmente a esto. Y queremos hacer también pues camisetas con el león y no sé qué más cosas, antes de que nos plagien esto, y si eso ocurre es porque no nos hemos movido lo suficiente, pues todas esas instituciones que hemos dicho, porque si no nos ponemos de acuerdo, cualquiera llegará y te hará camisetas de Cástulo y no podrás ni siquiera defenderte, o no podrás rebatírselo, no podrás, porque legalmente queremos establecer ese royalty, esa patente y esa propiedad intelectual que tiene que cercar la administración también ante los posibles buitres que van a llegar, seguro, si es que están llegando, si es que ya habrán llegado, ya de hecho ya hemos visto algún, y no es que lo hagan las criaturas con mala intención, pero cada uno a lo suyo y que pasen por donde tienen que pasar, porque eso es de todos, los linareses y los demás allá.